Me puede hacer feliz todos los días si yo quiero. Ah, no es cierto. Es como la del pavo. Hace rato me metí en un en vivo de una muchacha porque estaban hablando del pavo. ¿Y qué les digo? ¿Y qué les comento y qué les digo? ¿Te vas a casar, mensa, ya de salvada? Pues, ¿por tercera vez? ¿Estaría bien por tercera vez? Pero mira, veámoslo por este lado. Esta vez te voy a platicar. Me voy a casar con un viejito. Ya no comas, te vas a cagar. Son las mismas papitas que no me he acabado. Esta vez me voy a casar con un señor. Tiene 88 años. ¿Cómo la ves? Sí. Voy a hacer su heredero universal. Nada más que me dijo, te dejo como heredera universal, pero dame el tornillito. Y dije yo, ¿qué chingo es el tornillito? ¿Sí sabes qué es el tornillito? Para los que saben, sí me van a entender. Yo dije, qué chingada madre es el tornillito, dije yo. ¿Qué pinches madre será eso? Ahora pregúntame tú, ¿qué es el tornillito? Te quedas, así me quedé con esa cara, diciendo, ¿qué chingadas putas madres será eso? No, pues si así está, yo lo has de querer envenenar. No, ¿para qué? Si ya tiene 85 años, ¿para qué? A ver, dime, ¿para qué lo voy a querer envenenar? No, no sé. Dime qué es eso. El tornillito es... Sí sabes qué es eso, ¿verdad? Lo que usas para flamear. No, pues le dije, no, pues wow, dije yo. ¿Por ser su heredera? ¿Quiere el tornillo? Dije, no, pues wow. Capaz si usted amanezca frío, tieso, le digo. No, es show, pero así me dijo uno así.